el trabajo ahorita, doctor, que está realizando, ¿qué es lo que va a hacer? Cuéntenos. En este momento lo primero que hice fue palpar la vaca para asegurarnos que ya hace 8 días tuvo que haber entrado en celo y que efectivamente haya ovulado. Ajá. Esa ovulación nosotros la detectamos por medio de palpación rectal en los, palpación rectal en los ovarios. En esos ovarios ella debería tener un cuerpo lúteo que nos pues, muestra que ella se ovuló. En este caso ella ovuló por el ovario derecho. Luego pongo una anestesia epidural para que la vaca nos deje trabajar bien y procedemos a poner el embrión. Parámosle por favor la ovulación. ¿Con qué clase de embriones se está trabajando? En este momento estamos trabajando con genética GIR, GIR puro brasilero. Aquí tenemos embriones de dos excelentes toros de genética GIR lechero brasilero. Tenemos embriones de Gengis Khan de Brasil y el toro actual número 1 del mundo. Y con Jaguar, que es el padre de las recordistas más grandes que hay en Brasil en este momento. Y las vacas utilizadas son vacas también con controles lecheros, con razas GIR lecheros de distintos toros, también muy reconocidos y que nos dan una garantía de que las crías que van a venir son de una genética superior. Muy bien, doctor. Los resultados y la seriedad con la que se trabaja, tanto en los resultados de preñez de los embriones como en los resultados de las crías ya que ya hay nacidas en El Salvador, de la genética que se ha traído. Entonces eso ha hecho que cada día más hayan más entusiastas y más personas que se hayan sumado a estos programas para tratar de tener una genética superior acá en El Salvador, y genética de vacas más eficientes, vacas más productivas, y dar un salto genético bien grande en cuanto a los programas de mejoramiento. Actualmente, doctor, hay genética brasileña, costarricense. No obstante, usted me ha platicado un poquito de algo que es muy bueno, también de la genética colombiana, ¿verdad? En este momento la genética colombiana está denominada como después de la brasilera, obviamente, pues porque el GIR lechero tiene un mejoramiento enorme por sus pruebas genéticas y ahora genómicas. En Brasil el mejoramiento de sus vacas es indudable, pero gracias a los programas que llevan en Colombia de
controles lecheros, de mediciones, de clasificaciones lineales, ha hecho que el GIR lechero colombiano también tenga un avance muy importante y que se haya hecho acreedor a que muchas partes del mundo lo hayan visto como una opción para usar. Muy bien. Una pregunta, doctor, ¿por qué es bueno que los amigos ganaderos, sea que ya tengan muchos años de hacerlo, vea, por qué es bueno que inviertan en genética? Porque simplemente el mundo ha cambiado demasiado y lo que nos está pidiendo en este momento es que todo tiene que cambiar al ritmo de la globalización. Entonces tenemos que volver todos más eficientes. Así podamos llevar 3 generaciones completas de ser ganaderos y siempre hacer lo mismo, tenemos siempre que estar con el cambio. Muy bien. El gran ejemplo de esto es la raza Girolando, que de hecho de esa raza también hemos traído algunos embriones de P1 Girolando Plus. Esta raza es denominada como el milagro en las lecherías de clima tropical, que puede cambiar el promedio que tenemos en países como los nuestros tropicales de tener vacas de 5 o 6 litros a tener vacas, duplicar y a triplicar esas producciones simplemente con cambiarnos a una raza mucho más eficiente como es el Girolando. Y está visto que es mejor aunar todos los esfuerzos en criar razas que sean un poco más eficientes en la producción tanto de leche como de carne para poder hacer nuestra inversión mejor dirigida, ya sea para las producciones de lecherías en El Salvador como de producciones cárnicas acá. Entonces ese es lo importante de invertir en genética, no verlo como un gasto, sino invertir en genética, ver que a futuro tenemos una mejoría y una salida y podemos generar más ingresos por cada unidad de negocio que nosotros tengamos. Eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces venimos trabajando ya hace algunos años acá en El Salvador con un equipo de trabajo que hemos consolidado entre varias personas y un equipo técnico bien importante. Hemos traído genética de varias ganaderías con bastantes pergaminos y bastantes mediciones para poder traer genética de punta. Dentro de ese equipo de trabajo con el que venimos trabajando está la empresa Bioembrio, que es la empresa, una de las empresas líderes colombianas en fertilización in vitro, y pues yo digamos que soy la persona que la está representando hoy acá en El Salvador. Tenemos al doctor Paredes, que también pues nos ayuda con el tema de las sincronizaciones de receptoras, las palpaciones. El doctor Paredes es un profesional muy reconocido acá en El Salvador. El señor Marco Rojas, que es la persona que se ha encargado de todo el tema logístico y de que todo esté en orden para que cuando vengamos todo esté a punto para hacer los mejores trabajos y tener los mejores resultados. Entonces hemos consolidado un equipo de profesionales y de personas idóneas que garantizan que nuestro trabajo sea un trabajo serio y bien hecho y que le garantice al ganadero siempre una seriedad en el trabajo y siempre garantía en los resultados. Muy bien.